Vengo a hablar un poco de la seguridad cognitiva y cómo se puede ayudar a los, a los operadores eh, hoy en día, que tienen un, un reto bastante importante por delante. Pero bueno, como, como eh, ha comentado Elena, eh, yo llevo bastante tiempo trabajando en el mundo de los SIEM desde que se empezaron a implementar en el, en el desarrollo de los SIEM y bueno, he visto básicamente de todo, en, tanto a nivel personal. Como, como a nivel corporativo. Y bueno, esto que, esto que estamos viendo ahora es, es la punta del iceberg, eh, ha hecho muchísimo, muchísimo ruido, todo el mundo se ha enterado, pero la realidad es un poco distinta. La realidad es que la mayoría de las veces eh, nadie se entera. Se entera el que lo sufre y, y también la mayoría de las veces no lo cuenta. Entonces el resto no, no nos enteramos y, y vivimos en un mundo un poco de incógnitas, sabemos que hay muchos riesgos, sabemos que hay muchos ataques, que hay muchas amenazas, eh, porque se cuenta, porque hay informes, IBM publica informes, etc. Eh, pero es como que a nosotros no nos va a tocar. Y bueno, yo tenía, te, tengo un amigo que decía que, que hay dos tipos de personas, los que se les ha roto el disco duro y los que se les romperá el disco duro. ¿no? Aquí pasa lo mismo. No es cuestión de si nos van a atacar es cuestión de cuándo nos van a atacar. en algún momento nos atacarán y seguramente ya lo hemos visto. alguno de esos ataques tendrá éxito. ¿Vale? Esa, es, esa es la premisa que yo tengo y además eh, lo, que, lo que estoy viendo eh, hoy en día es eh, lo que estoy viendo hoy en día es que la, la batalla que estamos librando contra, contra el crimen organizado, porque al final ya no estamos hablando de hackers como había hace, hace un tiempo, que eran hackers que su único objetivo era entrar en unos, en unos sistemas y, y demostrar que no eran seguros. Y, y al final lo que conseguían casi era aumentar esa seguridad. Hoy en día eh, lo que vemos en Internet es crimen organizado, bien organizado, con, con unas capacidades y unos skills muy avanzados. ¿Vale? También ya podemos hablar de que los gobiernos también han entrado en esa, en esa batalla, etc. Lo, por lo tanto, lo que yo, estoy, lo, lo que yo veo es que eh, es una batalla muy desequilibrada, en el sentido de que los que estamos intentando defender en, eh, en este mundo, eh, tenemos que defender y tenemos que tapar absolutamente todos los agujeros, todas las vulnerabilidades. En cambio, el que quiera atacar, con encontrar uno, un solo agujero es suficiente. No hace falta que seamos un queso de Gruyère que creo que lo somos en, en, en la mayoría de los casos, pero con tener un solo agujero sería suficiente para entrar y para causar estos destrozos que vemos ahora. Bueno, entonces, ese, ese es el entorno en el que nos estamos moviendo eh, hoy en día. A ver. ¿Qué es? ¿Es el otro? Ah, aquí hay otro. Vale, vale entonces... Eh, en ese escenario en el que vivimos eh, podemos ver desde un punto de vista, una perspectiva histórica, cómo ha ido evolucionando todas la, las defensas que hemos ido construyendo, en, en concreto en el, en el mundo de la banca, que yo creo que son, son eh, unos monstruos eh, grandes y lentos, acorazados, diría yo. Eh, tienen mucha protección porque tienen dinero para invertir en protección, pero son muy lentos en, en el cambio. ¿Vale? Entonces, eh, inicialmente, inicialmente, en Internet ni siquiera había seguridad. Internet no se diseñó o el Arpanet inicial no se diseñó pensando en la seguridad. Sencillamente era era a pesar de ser un proyecto militar, pues solo estaban ellos, los, los militares y nadie más. Y no existía el concepto de fuera. Solo era eso. Con lo cual con, eh, se diseñó pensando en que si se destruía un nodo que siguiese funcionando en la disponibilidad, pero no en la confidencialidad ni en la integridad ni otros eh, tipos de controles. más adelante, cuando ya eh, esa, esa red pasó a ser más de dominio público, ya, eh, eh, primero académico y luego ya de uso general, y, y, y todo el mundo, incluidos los bancos, el comercio y prácticamente toda nuestra vida, pasó a, a, a estar en internet. bueno, pues empezamos a. a, a a ver la necesidad de protegernos. Entonces, inicialmente eran todo de def defensas estáticas, unos firewalls, un antivirus, eh, pff, eh, gateways, defensas muy muy eh, específicas que hoy en día ya hemos visto que no, que no nos protegen lo suficiente. Son necesarios, eh, pero no suficientes. En aquella época, el punto de vista del, del analista de seguridad realmente no no estaba muy bien definido. Es decir, era el propio eh, administrador del sistema el que se encargaba de la seguridad que proporcionaba su, su propio sistema y, y revisaba los logs bueno, cuando sucedía algo. Pero no estaba todo el día revisando los logs, viendo a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver quién pasa por aquí. ¿no? Era como, bueno, ya me dirán si, si han detectado algo y si eso lo miro. De ahí eh, se pasó a un escenario en el que todo creció muchísimo y y entonces la complejidad de las propias infraestructuras de, las, de, de los bancos, de, los, eh, de las grandes empresas, creció a unas dimensiones que no se conocían antes. Eh, los dispositivos de seguridad también se, se fueron aplicando un, un sistema de seguridad por capas, uno encima del otro, y al final, ¿qué es lo que, qué es lo que hubo? Bueno, una, se vio una necesidad de, que, de tener analistas de seguridad que estuviesen dedicados exclusivamente a a monitorizar la seguridad. Entonces no, ya no administraban, no eran técnicos súper especialistas, eran más generalistas y tenían una visión mucho más global. Anteriormente era una visión por silos y, y ya los analistas pasaron a tener una visión global de todo lo que estaba pasando. ¿Vale? Y ese es un poco el principio de, de, del mundo de los SIEM, que son Security Information and Event Management, que es donde me he movido yo y, y son unas herramientas que son muy muy útiles desde el punto de vista de, de, de dar esa visión global a los operadores. Eh, esa, ese análisis que hacen los operadores eh, hoy en día se hace en tiempo real. ¿vale? Es decir, no, no se hace cuando sucede algo, como es el caso ¿vale? de, este, de este ransomware, sino que constantemente hay operadores que están 24 por 7 analizando toda la información que pasa. Ahora, en estos entornos tan grandes... De qué volumen de información estamos hablando? Estamos hablando de, de, de miles de eventos mmm, al día o, bueno, pues yo qué sé. En el caso de Caixa, por ejemplo, que tiene eh, uno de los IEM de IBM, de hecho es uno de los despliegues más grandes que, que hay en Europa, es un, un cliente realmente eh, grande en ese sentido. Pues pueden estar recibiendo 150.000 eventos por segundo. O sea, eso es por segundo. No hay ningún operador que pueda ni siquiera verlos. O sea, ya no entenderlos, ni interpretarlos, ni trabajar con ellos. Es que eso es totalmente inhumano en ese sentido, ¿no? Es inabsorbible. Entonces los SIEM lo que lo que consiguen en ese, en ese sentido es bueno reducir esa cantidad de información a algo. Algo más manejable en el sentido de que identifican una serie de patrones, anomalías de comportamiento mediante las reglas que, que ya incorporan y que los propios operadores pueden ir ajustando para reducir falsos positivos, etcétera, y quedarse solo, separar un poco el grano de la paja y quedarse con lo que realmente es importante por, para ellos. Aún así, estos operadores al día reciben, pues ya no tantos miles, pero sí que reciben cientos de, de eventos. ¿vale? Son. Muchísimos incidentes que no tienen tiempo de, de procesar mmm, como es debido, porque su trabajo al final consiste en recibir esa información, decir aquí hay algo importante, ahora tengo que hacer mi propio análisis. ¿Vale? Ese análisis realmente es la labor de, de estos analistas. O sea, no es estar mirando, es cogerlo uno a uno y ver qué hay detrás de ese evento. ¿Vale? Entonces, el eh, el incremento del volumen y la sofisticación de las amenazas hace incluso más necesario ese análisis, ese análisis que, que hacen los operadores. ¿Qué es lo que ve IBM como el futuro en este sentido? Bueno, pues lo que ve claramente es que necesitamos herramientas todavía más avanzadas. O sea, ten tenemos mucha visibilidad de lo que pasa dentro de la casa, Entonces, tenemos los eventos para trabajar con ellos, ahora la respuesta es ¿y qué hacemos con esto? Y hay otra cosa, eh, el perímetro que, que teníamos inicialmente ya no existe. Ya no tenemos un perímetro. Ahora la información está en la nube, eh, los eh, trabajadores entran desde casa por VPN. Eh, o sea, no, no existe ese entorno que podemos utilizar para protegernos. Ya todo está en todas partes. Dentro y fuera está todo difuminado, con lo cual proteger eso es todavía más, más difícil. Pero sí es verdad que los analistas, la información de base que disponen para su día a día es la información que se produce dentro de su, de su empresa. Los logs que les dan sus propios sistemas. Y luego, parte del trabajo de ese analista consiste en irse fuera y decir, a ver, ¿qué está pasando por ahí? No? En este caso, eh, Haciendo memoria, el viernes, primero se veían noticias, todo era como, ah, ha pasado algo, ha pasado algo. Y luego ya, poco a poco, van llegando goteos de, oye, pues no sé quién me ha contado, no sé cuál. Eh, yo estaba en no sé qué cliente y, oye, me han dicho que me vaya a casa porque, porque van a pagar todos los ordenadores. Te vas enterando de cosas y luego ya... También en los medios empieza a haber información sobre, ya más clara, de, del alcance y la proporción que, que han ido tomando estos, eh, estos ataques. Todo eso, al final, es el día a día de los operadores. Funcionan así, pero normalmente no hay tanta información. Normalmente te pasa algo a ti, ves lo que te pasa y tienes que ir fuera a posteriori a analizarlo. Si tienes una IP, una URL o lo que sea, hay que buscar toda la información relacionada con esa, con esa URL. Vale, entonces, la, los requisitos de velocidad que se exige a los operadores pues, eh, son también inmanejables. El número de, de entradas, de incidentes que reciben diariamente y, y el trabajo que tienen que hacer para contestar a esos incidentes no, no es manejable. Entonces, lo que vemos al final es que... Eh, tenemos más amenazas que nunca, más eh, graves que nunca, más avanzadas que nunca. Las alertas, eh, las alertas que, que manejan los operadores son de un volumen inmenso. Además, los analistas que hay disponibles realmente son pocos. No es que sean pocos en número, sino que hacen falta muchos más para tratar ese volumen de, de información que se genera todos los días. Y los conocimientos que se esperan de esos analistas también son cada vez mayores. O sea, se supone que esos analistas tienen que tener eh, información de, de última hora de lo que está pasando en el mundo, de todos los ataques que, que les están llegando. Entonces, el tiempo disponible para todo eso es prácticamente inexistente. O sea, es, no, hay, no hay tiempo físico posible. Eh, el trabajo de, de, un, de un analista. Realmente es hacer el triaje. ¿Vale? Hoy en día ya te viene toda la información. Hay eh, administradores, etcétera, que se encargan de administrar toda la seguridad. Ya está puesta, pero sabemos que en algún momento pasará algo y pasará algo que nos puede afectar de forma grave. Ese momento de triaje, que, que es un concepto eh, para que se utiliza en emergencias y, y catástrofes, es el momento en el que hay que evaluar los posibles daños de la información que nos está llegando, de ese, de ese evento, ese ataque, ese incidente, y tomar una decisión. Y esa decisión eh, realmente es la que va a marcar si el resultado va a ser el óptimo, viendo el, el tipo de ataque que hemos recibido, recibido o el, el ataque puede progresar, por ejemplo, que, que es el caso que hemos visto esta semana, al final, el que no ha reaccionado a tiempo, incluso haciendo cosas que parecen impensables que una empresa grande eh, apague todos sus ordenadores. A mí me parece una pasada. Pero realmente es una solución original y que funciona. ¿Pero ¿quién ha, quién ha tomado esa decisión? Esa es la pregunta. ¿Quién ha sido el que tiene la capacidad de decir en una organización grande que todo el mundo apague los ordenadores? Eso no es una decisión que toma un operador que está ahí en, en el, el SOC y dice, ostras, estoy viendo aquí que todo el mundo apague la, eh, los ordenadores. O sea, hay que, hay que tener claras las cosas, claro el alcance, claro los daños que va a producir ese ataque antes de tomar una decisión de ese tipo. Eh, y el hecho es que hoy en día disponemos de más información que nunca. O sea, la información. Mi mujer lo dice, la información está en el aire y es verdad, la información está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo y hay que interpretarlo. Y como hay tanta, casi es peor que antes. Antes había dos libros y todo el mundo se leía los dos libros. Ahora hay tantos libros que nadie se puede leer todos los libros que hay. Entonces hay que elegir. Y a los eh, operadores les pasa lo mismo. Tienen que empezar a buscar, pero tienen que ser selectivos e intentar ir a, a los sitios que realmente les van a dar la información que, que, que ellos necesitan en ese momento. Y cuando se producen este tipo de, de eventos... O sea, hay, hay dos casos ahí. Un evento de este tipo que tiene una difusión mundial, en el que la información es mucha, pero no sabes dónde está la información correcta, o que a ti te esté pasando algo que también le ha pasado a otra persona en Tailandia o a otra empresa en Tailandia y se haya publicado algo de información y a ti te cuesta encontrarlo. ¿Vale? Se dan los dos casos. Pero los operadores tienen ese reto y, y lo tienen además, en, lo tienen que hacer en un tiempo récord. Ese es su, su reto diario. Respecto a la información, lo que observamos es eh, que información hay muchísima, muchísima, pero nuestras herramientas de seguridad actuales solo pueden utilizar una parte pequeña de esa información y es la información estructurada. Está estructurada para que los mm, eh, antivirus lo puedan utilizar, para que los IPS lo puedan utilizar en forma de firma. Todo esto son firmas, son nombres de vulnerabilidades, son CVEs, son IPs, listas de reputación, este tipo de cosas que están muy bien y las herramientas lo utilizan, ¿vale? pero no es toda la información que tenemos. Hay muchísima más información que posiblemente sea incluso más, se produzca incluso más ágil, eh, de, for de forma más dinámica que nuestras herramientas de seguridad a día de hoy se están perdiendo totalmente. No lo están viendo porque no lo pueden explotar. No está en un formato que las herramientas lo puedan, lo puedan utilizar. Con lo cual, pues eh, el, caso de, el caso de WannaCry es muy, clara, es muy claro. Ha habido un, un ataque y ningún antivirus lo ha detectado. Les ha costado un tiempo antes de poder adaptarse a esa información porque en realidad hay alguien que tiene que analizar todo, todo lo posible y tiene que darte una información estructurada en un formato concreto y es, ese formato concreto es el que las herramientas luego sí que pueden utilizar las herramientas que tenemos hoy en día requieren datos estructurados pero eh, es posible, es posible que utilizando Datos no estructurados, nosotros nos podemos hacer una composición del lugar como analistas mucho antes de tener la protección en sí. Y podamos tomar decisiones como esta: de decir, bueno, apaga todo, todos los ordenadores. Entonces, ¿cuál es la, la situación hoy en día de los, eh, de los analistas? Bueno, pues lo primero es que es una batalla constante contra el tiempo. Eso, esa, esa es su, su realidad. Eh, lo segundo es que no se sienten seguros eh, con la información que tienen de, para tomar las decisiones correctas. O sea, tienen esa sensación de inseguridad porque dicen: Bueno, antes de, antes de llamar a, a mi manager a las 4 de la mañana, eh, me voy a asegurar de que realmente merece la pena despertarle. ¿Vale? Eso es, es, es un punto importante. O sea, necesito tener todos los datos antes de tomar una decisión, porque las decisiones normalmente en este, en este área suelen ser decisiones bueno, que tienen ciertas implicaciones. Eh, bueno, y luego, sobre todo, tienen el reto de, de tener la información actualizada. ¿vale? Yo, mi experiencia con, con todos los eh, cibersoc que, que he conocido es que eh, bueno, hay gente muy hábil que está al día dentro de lo humanamente posible, vamos a decir. Y, y hay gente que bueno, pues dedica su tiempo a otras cosas, porque al final los que realmente son hábiles son porque dedican su propio tiempo y es su pasión el estar informados de, de todas estas cosas. El resto en el horario de trabajo no les da tiempo, porque están viendo eventos. Esa es la, esa es la realidad. Eh, y luego el último, que esto es muy, muy importante. Eh, si, si, os pensáis, si, si os ponéis a imaginar cómo es eh, un, un Security Operator Center, Operation Center, un, un centro de estos, eh, el perfil del personal que hay trabajando ahí eh, suele ser un perfil bastante junior. Normalmente, hoy en día, en casi todas las empresas, inc incluso en los grandes ba bancos, es gente subcontratada, eh, es gente que trabaja turnos de 24 horas. Entonces, es un perfil que. Eh, lo que he dicho, depende de cada uno al final, el estar eh, formado o, o no estar formado, y la realidad es que según esa gente va cogiendo experiencia en ese campo y se van haciendo analistas ya un poco más senior, normalmente suelen cambiar. Y entonces se rota y hay muchísima rotación. Ese personal es, o sea, no puedes garantizar el conocimiento y los skills de ese personal, solo por, por cómo es la dinámica, y es así. O sea, yo no he visto nadie... En, en, en esos centros que lleve muchísimos años eh, trabajando, haciendo ese mismo trabajo. Es un trabajo un poco arduo que, que al final pues, la gente cambia. ¿no? Entonces, esta, esta es un poco la realidad, la realidad que hay hoy en día y los retos que tienen los, los operadores de, de, del, del SOC ¿vale? y los analistas de seguridad. Y en este contexto... Eh, ¿Qué puede hacer la seguridad cognitiva y Watson, del que hablaremos ahora, eh, para ayudar a los operadores? Pues al final, eh, estos, son, estos son los beneficios que les puede aportar la seguridad cognitiva. Que, que lo primero es la inteligencia. Al final, la inteligencia, no, no me refiero aquí a la inteligencia artificial que puede tener Watson, sino a mejorar tu propia inteligencia. ¿vale? Es, es... a mí me gusta pensar en watson como, como una inteligencia aumentada. nuestra propia inteligencia aumentada. vale por qué? porque eh, al final la experiencia es lo que nos hace a nosotros expertos. cuanto más experiencia tenemos, eh, mejores decisiones tomamos. esa experiencia Requiere tiempo. Ya hemos dicho que los operadores rotan mucho y en cuanto tienen experiencia se van. Con lo cual viene otro sin experiencia. Necesitamos que, proporcionar esa experiencia directamente a los operadores. Es como inyectárselo, ¿no? Pues aunque esto parezca un poco ciencia ficción, pues yo creo que es un futuro que más, más bien cercano, ¿no? Proporcionar esa experiencia para la toma de decisiones inteligentes. Y luego la agilidad. A la hora de tomar esas decisiones, que ya hemos visto que no hay tiempo para, para grandes eh, análisis, tiene que ser eh, algo muy, muy ágil. Para eso, o sea, nosotros, eh, evolutivamente, además estaba viendo ahí la, la exposición de la, de la evolución, y, y nosotros, evolutivamente, hemos desarrollado eh, instinto, por ejemplo. Cuando vemos una serpiente, no empezamos a buscar en Google, a ver, una serpiente, a ver, las serpientes son venenosas y son venenosas y ya nos ha picado. ¿no? O sea, directamente saltamos para atrás. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento acumulado, ¿vale? que puede ser de experiencias previas o incluso evolutivo. Tenemos ese conocimiento, no necesitamos saber nada de las serpientes nada ni, ni la marca de la serpiente o sea nos da igual sea la especie que sea sabemos que a priori es peligroso y, y es una reacción instintiva pues aquí necesitamos lo mismo necesitamos que los operadores tengan casi casi esa reacción instintiva para poder analizar las cosas y decir uh, esto suena muy mal y este tiene muy mala pinta y ya lo voy a tratar aparte en cambio este digo este no hay ningún problema lo puedo pasar vale tiene que ser una agilidad y una reacción prácticamente eh, instintiva. Y luego la precisión, que es lo que comentábamos, eh, de estar al día. O sea, tenemos que aprender porque, por mucho, por, por mucho conocimiento acumulado que tengas, si ese conocimiento es de hace eh, 20 años, pues tampoco te va a servir. La, el mundo cambia, sobre todo el mundo de la seguridad informática cambia todos los días, ya lo estamos viendo. Entonces necesitamos que, eh, que sea verdaderamente. O sea, el, el conocimiento esté. Absolutamente al día, al minuto en este caso. ¿no? Bueno, y esto es, esto es un poco lo que buscamos con la seguridad cognitiva. Entonces, IBM, IBM tiene eh, su, su buque insignia, eh, que es Watson. Para los que no conozcáis Watson, eh, Watson es un sub, una supercomputadora de estas. Eh, ya hubo otro anteriormente, eh, que era el Deep Blue, que, que ganó a, al famoso Kasparov en una partida de ajedrez. Y, y bueno, se hizo muy, muy famoso. Era también otro, otro de estos ordenadores de IBM, pero eh, en aquel caso el reto que solucionaba el, el ordenador era un reto eh, fácil, entre comillas, aunque ya costó lo suyo también, construir ese ordenador, pero era un reto bastante matemático. Había una serie de, de movimientos y de posibilidades que que bueno, eh, la máquina, dándole potencia suficiente, podía resolver. en este caso, hace, hace seis años eh, cuando, cuando se construyó y se desarrolló watson, eh, el reto era totalmente diferente. ¿vale? el reto de watson era ganar un concurso de televisión de estados unidos que se llamaba jeopardy y que era un concurso de, de preguntas de cultura general. Entonces ahí no hay una serie de opciones limitadas, ahí tiene que ser lo que, lo que sea. Y además es, es un concurso especialmente complicado porque eh, las preguntas van como con segundas intenciones, con indirectas, muy rebuscadas, etc. Y, y lo que Watson tenía que hacer era primero comprender e interpretar lo que le estaba diciendo el presentador por voz y luego dar una respuesta, es decir, analizar en su knowledge base. Y dar la respuesta correcta. Y Watson concursó contra los dos concursantes eh, que más puntos habían conseguido de, de la historia del programa. Y bueno, consiguió ganarles. ¿no? Entonces, esto fue un hito eh, muy importante. E IBM, a partir de entonces, está eh, aplicando Watson a distintas problemáticas de, 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 del día a día. Entonces, hay implementaciones de Watson para mm, diferentes sectores. Para medicina, investigación de cáncer, etcétera, eh, hay, hay otros proyectos incluso para ayudar a los cocineros a, a crear recetas nuevas. Bueno, las aplicaciones de, de, de un sistema de este tipo son muchísimas, pero nosotros que nos movemos en el mundo de la seguridad, pues ya prácticamente te viene a la cabeza la, la aplicación y la utilidad que puede tener Watson para ayudar a los operadores. Es decir, es una supercomputadora que encima tiene la capacidad de interpretar datos no estructurados, leídos o incluso hablados. Entonces, eh, lo, que, lo que realmente hace Watson es eh, interpreta el lenguaje de la seguridad, es decir, se, eh, Watson es una cosa y Watson para ciberseguridad es otra cosa. Bueno, es, es lo mismo, pero eh, aplicado al, al área de la ciberseguridad. Y lo que, lo que se ha hecho es, porque estos sistemas no se programan, se enseñan, se entrenan, lo que se ha hecho es entrenarle en el lenguaje de la ciberseguridad, para que entienda lo que es un virus, lo que es un ransomware, lo que es un IP, lo que es un hash, lo que es, lo que es un ataque, lo que es una campaña, spam, phishing, lo que sea. ¿Vale? Entonces, Watson, eh, de hecho, han sido varias universidades las que han participado en, la, en, en este entrenamiento de Watson en los últimos años, eh, está preparado para hacer ese trabajo que los operadores no pueden hacer. No pueden hacer porque no hay tiempo físico posible para hacerlo. Entonces, Watson, que como dice mi mujer, Watson es un chollo porque ni, ni duerme ni come. Y, y bueno, la verdad es que no duerme, pero comer sí que come. Pero, porque se alimenta de toda la información que hay en Internet. Pero, eh, pero en ese sentido, Watson es la herramienta perfecta para ayudarnos a ese tipo de cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, tiene por un lado la parte de, de interpretación de lenguaje personal, eh, de, eh, de lenguaje natural y además... Hoy en día creo eh, que entiende hasta nueve idiomas. Entonces, un operador, pues seguro que no sabe nueve, nueve idiomas. Y hay parte de la información que nos estamos perdiendo, no por eh, ser lenguaje no estructurado, sino porque ser de otro, de otro idioma que no conocemos. ¿Vale? Watson sí que lo entiende. Y eso es una, una de las ventajas que no, nos puede ap aportar. Si hay una vulnerabilidad, un ataque en otro país, pues quizá nos pueda venir bien leer los artículos que se están publicando o entender mediante Watson los artículos que están publicando en ese país y en ese idioma ¿Vale? entonces Watson eh, tiene una serie de, de crawlers que lo que hacen al final es incorpora fuentes no estructuradas incorpora también obviamente las fuentes estructuradas eh, almacena y representa toda la información eh, en sus knowledge base de seguridad y luego tiene herramientas para explorar y analizar toda esa información. Con lo cual, pues el proceso completo que nos puede proporcionar Watson para ciberseguridad es la ingesta de todo este eh, contenido. Eh, aquí lo veo mejor. Eh, procesar toda la, eh, toda la información en lenguaje natural, que es lo que las herramientas eh, que tenemos a día de hoy no pueden hacer, aprende y asimila de toda esa información, es decir, no solo lo entiende sino que puede sacar sus propias eh, conclusiones y sus propias relaciones. Eh, y todo esto lo hace mediante eh, aprendizaje máquina para derivar de ahí nuevos conocimientos. vale. Eh, y aportándole una serie de indicadores, una serie de puntos de partida, nos puede sacar eh, unas, unas conclusiones que son las que luego nos devolverá en forma de indicadores relacionados ¿Vale? Son las evidencias que nos puede devolver para que el operador tenga ese, esa labor hecha ya directamente. Es decir, partiendo de un incidente, podemos dárselo a Watson y que Watson nos responda lo que cree, cuál es su hipótesis respecto a eso que le estamos pasando. ¿Vale? Con lo cual, es un proceso de comprensión, de comprender, razonar y aprender. Eso es lo que nos aportaría Watson. Lo que he dicho antes, comer sí que come, y qué es lo que come, pues come, come todo esto, come bastante. Por cierto, no lo he, eh, no lo he mencionado, pero, pero creo que el, eh, a Watson, el que le ha enseñado el, eh, a comprender el, el español, ha sido Caixa. Ha sido ¿vale? eh, son los que los que han hecho esa labor. Eh, entonces, ¿qué? qué ¿Qué se alimenta? Eh, de qué se alimenta eh, Watson para ciberseguridad bueno pues tenemos cada cinco minutos los datos estructurados cualquier tipo de datos estructurado de tipo vulnerabilidades malware indicadores tanto de xforce exchange que es nuestra plataforma eh, como de otros partners o open, open source o algunos datos de pago vale cada hora se hace un barrido de, de sitios eh, de buena reputación, que ya son sitios de seguridad informática eh, que proporcionan datos no estructurados, ¿vale? nos, nos pueden, eh, pueden tener, ser tanto, tanto blogs como sitios web, eh, noticias, eh, y nos proporcionan información de nuevos actores, campañas, ataques, etc. ¿vale? En, en un tiempo muy muy rápido. Y luego cada semana ya se hace un barrido más general de prácticamente todo lo que hay por ahí en internet. Que, que igual no es de sitios especializados en seguridad, pero que va, se va publicando. ¿Vale? Todo esto lleva, eh, pues son millones de documentos con billones de, de datos y. Aquí se hace un filtrado y un aprendizaje máquina asistido por expertos inicialmente, es decir, hay, hay expertos de, de estas, en estas universidades, hay gente que ha estado entrenando a Watson y, y explicándole y, y diciéndole, mira, pues este tipo de relación eh, realmente es malicioso y, 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 y enseñando toda esa, toda esa información y también haciendo una criba de lo que no es aplicable en seguridad o lo que no aporta ningún, ningún tipo de valor. Y después de hacer esa re, eh, reducción, bueno, pues utilizar su, su, su capacidad de base, que es el aprendizaje máquina y el procesamiento del lenguaje natural, para incorporar toda esa información a su knowledge graph de seguridad. ¿Vale? Este sería una esta sería una representación de los eh, del knowledge graph que tiene que tiene Watson, vale, y, y está continuamente creciendo y adaptándose. ¿Vale? Según se va publicando nuevas, nueva información, se adapta, eh, pero además tiene la capacidad de ir detectando dentro de, de esa información pues, comportamientos eh, sospechosos, eh, causas raíces, eh, indicadores, etc. ¿vale? Y va encontrando eh, paths o caminos y enlaces que, que nosotros seguramente no, no veríamos en la vida, ¿vale? solo por el volumen que hay. Entonces, está constantemente aprendiendo, adaptando y, y no olvida. No olvida en el sentido de que. De que Toda la experiencia, lo mismo que nosotros, toda la experiencia vivida, quizá no la, no la recordamos, y Watson tampoco hace como Google que te da la página original y tal, sino que le afecta, ¿vale? Le deja marcado para que luego pueda tomar las decisiones correctas. Y Watson Advisor, eh, perdón, Curradar Advisor with Watson. Curradar es nuestra plataforma SIEM, la de, la de IBM, y, y esto es un módulo, una aplicación dentro de esa plataforma Siem, que es la que nos permite hacer la consulta a Watson, que está en la nube, está en IBM, y eh, pasarle la información que nosotros hemos visto en, nuestros, en nuestro entorno y que él haga esa interpretación y nos devuelva una, unas conclusiones o unas, eh, una hipótesis. ¿Vale? Entonces, eh, esta herramienta, el Advisor, lo primero que hace es lo que haría un operador. Sigue exactamente los mismos pasos que haría un operador a mano si tuviese que investigar eh, estos casos. Y es, según recibe el incidente, mira el contenido del incidente. Puede encontrar IPs, URLs, hashes, puertos, lo que sea. Con toda esa información, busca otra información relacionada también en su entorno local. Es decir, utiliza el SIEM para, para hacer búsquedas adicionales y cosas que han ocurrido al mismo tiempo o, o del mismo tipo, etc. Hace esa investigación local. ¿Vale? Eso es el, el, el advisor. Y una vez que tiene toda esa información recopilada, se lo envía a Watson para que Watson lo coteje y lo contraste con el conocimiento que tiene incorporado, que tiene acumulado. Y Watson devolve, devolverá el resultado para que el operador lo pueda leer y lo pueda interpretar y pueda decidir si realmente eh, bueno, eh, Watson eh, le aporta. La, eh, o sea, Watson. Hace todo ese trabajo que, que tenía que hacer o tiene que seguir investigando y seguir preguntando. ¿vale? Esto, como el Watson es un servicio que está en internet, pues es muy muy fácil de, de implementar en el sentido de que no hace falta hacer un despliegue nuevo de sistemas de seguridad, sino que es un servicio que es consultarlo y ya está. Este sería un ejemplo de, de un Watson Insight, una, una conclusión o una hipótesis que nos ha devuelto Watson. Vale, entonces, eh, lo, que está, lo que estamos viendo es, a ver, esto tiene, tiene puntero, vale. eh, bueno, que le ha enviado una serie de observables de, de una ofensa, que es como llamamos nosotros a, a los incidentes, y Watson va encontrando una serie de, de indicadores y nos dice las características de los indicadores y al final, si, si encuentra... Eh, una causa raíz concreta o lo que sea, también nos dirá, pues es, esto está relacionado con Smoke Loader. ¿Vale? Es su forma de darnos la conclusión en, eh, en prosa, vamos a decir. Además de eso, nos proporciona una visión eh, de todos los eh, observables, tanto los que nosotros teníamos de base, porque los ha encontrado el SIEM en la información que nosotros hemos recibido, como los que luego ha enriquecido el propio Watson de lo que ha visto en internet. entonces los que están aquí marcados en, en negro serían, pues la, la información de, de inicio, pues es un, una dirección ip, una máquina, lo que sea, un, un hash. y a partir de ahí lo que está, lo que está en azul es lo que watson eh, ha encontrado relacionado con lo que nosotros le, le hemos enviado. este sería eh, otro caso. vale en el que nos muestran muchísimas más, más relaciones. ¿Vale? Y finalmente nos da información en cada uno de, nos, de esos nodos, podemos, podemos eh, eh, clicar y veríamos pues, otros hashes relacionados, podríamos ver la, eh, qué seguridad tiene Watson de eso que nos está aportando, nos lo da en un, en un porcentaje y nos dice, bueno, yo estoy al 90% seguro de que esto eh, puede ser no sé qué campaña de seguridad. ¿Vale? Entonces, aquí está la pregunta del Miñón. ¿Y qué ha hecho Watson en el caso del WannaCry? ¿No? Que ya todo el mundo me lo, me lo pregunta y digo, bueno, pues, eh, pues estáis de suerte porque hoy a las diez y media o así me han enviado investigadores de, de IBM un par de pantallazos de, de cómo ha reaccionado Watson a, a este evento del WannaCry y lo he pasado ahí a la presentación en tiempo real. Entonces, esta sería una, una muestra. ¿Vale? En, en Internet también eh, podéis encontrar el artículo este. Entonces, esta sería una muestra en la el, en el que esta, esta parte ¿vale? es lo que nosotros teníamos, una serie de, de, de IPs internas, ¿vale? y, y todo esto, ¿vale? el WannaCrypt, y toda esta información de diferentes hashes, diferentes nombres de ficheros, etc., nos la, nos la aporta Watson. Entonces, la realidad es que utilizando Watson... Solo, solo con ver esto así por fuera, eh, ya nos damos cuenta de la complejidad de los ataques y de la dimensión de los ataques. ¿Vale? ¿Y esto de dónde lo habrá sacado Watson? Pues la verdad es que no lo sé. Eh, puede ser pff, de artículos que se han publicado, etc. Y me imagino que Watson, si, si le preguntamos en cuanto pasa algo o una hora más tarde, nos irá dando cada vez más información según se van publicando más cosas. También es cierto que Watson no hace milagros, es decir, cuando, cuando nadie sabe nada, Watson tampoco va a saber nada. O sea que no esperéis milagros en ese sentido, las cosas son como son. Bueno, pues quería poneros un, ese ejemplo y, y ya como resumen eh, final... Eh, ¿Qué nos aporta Watson? ¿Qué aporta Watson a, a los operadores? Sobre todo eh, el hacer un análisis rápido, muy preciso, ¿vale? Eh, y ahorrar ese tiempo que es muy valioso en esos momentos de crisis que, que pasan, y pasan mucho más de lo, de lo que creemos, aunque no nos enteremos. ¿vale? Yo los veo muy, muy a menudo en las, en las empresas grandes. Bueno, pues eso es todo.